Las nuevas dependencias de la escuela del convento vienen a suplir una necesidad de larga data. Así lo recuerda el director de la escuela del convento, Luis Herrada, quien explicó que desde el terremoto de 1971, este funcionaba como establecimiento de emergencia. Es un logro que nosotros esperábamos por año, porque nuestra escuela estaba funcionando como escuela de emergente a partir del terremoto del año 71. Y esto nosotros lo veíamos venir muy lejos. Y ya es un sueño hecho realidad. Hoy, con estas nuevas dependencias, el colegio funcionará de mejor forma, ya que las comodidades serán mayores y permitirán a alumnos y profesores cumplir sus metas. Como nosotros también obtuvimos un muy buen lugar en el CIMSE, creo que los niños de una u otra manera irán a estudiar mucho mejor, porque tenemos unas salas amplias y usted ve, pues, se está dando todo, así que para que los alumnos salgan adelante. La ceremonia se inició con el izamiento del pabellón nacional y lo más destacado fueron los números artísticos a cargo de alumnos del colegio, quienes bailaron ritmos de la época de la colonia como el cuando, del norte de Chile como la cacharpaya, y finalizaron con la coreografía de la cueca y tres pies del baile nacional. La bendición de las nuevas dependencias estuvo a cargo del cura párroco de Santo Domingo, Ricardo Reyes. El alcalde Fernando Rodríguez Larraín destacó la entrega de esta obra, que es fruto de la gestión anterior. La verdad que este es un proyecto que se comenzó a gestar desde la administración antigua de Fernando Rodríguez Vicuña y el consejo, y hoy día nos ha tocado hoy día inaugurar a nosotros. La verdad que es una gran obra que le va a dar condiciones de educación a más de alrededor de 90 alumnos de la localidad del convento. Por lo tanto, estamos muy agradecidos también con los gobiernos regionales, a través de los fondos regionales que han hecho posible esta obra, digamos, que estamos inaugurando hoy día. Se trata de una inversión de 140 millones de pesos aportados por el gobierno regional, utilizados en la construcción de estas nuevas dependencias de la escuela del convento, tal cual lo destacó el director de Educación Municipal, Óscar Zúñiga. Son 148 millones inicialmente, pero hay aportes adicionales de parte del municipio que van a alcanzar finalmente como a más de 10 millones de pesos. Por su parte, el seremi de Educación, Fernando Pérez, señaló que este tipo de acciones demuestran que el Ministerio de Educación y el gobierno están trabajando para el mejoramiento de la enseñanza. De lo que se trata el gobierno de nuestra presidenta Bachelet es que aquellos niños más modestos, de sectores más apartados, que tienen dificultades para acceder a bienes materiales, el Estado los provea para que la calidad de la educación sea igual para todos. Tras la ceremonia, las autoridades procedieron al corte de la cinta, que dio por inauguradas oficialmente estas nuevas dependencias de la Escuela del Convento en la comuna de Santo Domingo.